Ahora. El 10 de junio del año 2021, el juzgado anticorrupción condenó a Hilder Pinedo Pinedo, Tak Romy Macedo Toanama, Marcos Paredes Inga y Pilar Ramírez Pinto como coautores del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La jueza Ana Bedoya les impuso 4 años de pena privativa de la libertad, la misma que se suspende en su ejecución por el término de 3 años, bajo el estricto cumplimiento de reglas de conducta. Fijaron la pena de inhabilitación para los sentenciados por el término de 4 años, que significa incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público en la administración pública. Asimismo, fijaron el pago de la reparación civil de 50.000 soles. La defensa técnica de los imputados apelaron esta condena y fue la primera sala penal de apelaciones que viene realizando las audiencias de apelación. Estas se han reprogramado en 4 oportunidades. Una de ellas fue el 9 de mayo, luego el 18 de mayo, luego hoy, 1 de junio, en la audiencia, nuevamente los imputados pidieron la reprogramación de la audiencia porque no se habían comunicado con su abogado y no había quien los defienda en la audiencia. El director de debates, Jonathan Basagoitia, anunció la reprogramación para este viernes, pero el abogado indicó que no tenía tiempo para ese día porque tenía otra audiencia programada. El suscrito del día viernes 3 de junio, a la hora en que se está programando la reprogramación de esta vista de causa, tengo audiencias programadas desde las 8:30 de la mañana. El juez determinó para el lunes 6 de junio a las 5 de la tarde, pero el abogado nuevamente le pidió que no podía porque tenía audiencia programada. Audiencia de apelación de sentencia para el día lunes 6 de junio del año 2022, ahora 3 de la tarde. Le pedimos a los abogados presentes tomen sus precauciones a fin de que esta audiencia no se siga postergando de manera innecesaria como hasta la fecha. Hoy nos damos por notificados todas y todas. Nos vemos el lunes 6 de junio. Señor director, si me permiten. Sinceramente, yo entiendo la necesidad de atender esta causa. Sin embargo, el día 6 de junio, justamente a las 3 de la tarde, tengo una continuación de audiencia de prisión preventiva. Entonces, el juez superior indicó que la audiencia se realizará de todos modos este lunes 6 de junio a las 3 de la tarde, porque están utilizando muchas argucias que perjudican la celeridad de la justicia. Para la audiencia, para el lunes 6 de junio, 3 de la tarde, nos damos por notificados y expresamos los mismos apercibimientos. Oficial a la defensa pública a fin de que asuma la defensa de aquellos abogados que en la mencionada fecha, el lunes 6 de junio, concurran a la audiencia programada. Como hemos dado por terminado la presente audiencia, nos damos por notificados todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Los jueces que revisarán el fallo, siempre y cuando los sentenciados no sigan burlándose de la justicia, son Federico Rivera Berrospi, presidente, Jonathan Basagoitia Cárdenas, director de debates, Yolinda Auri Rodríguez.